Venga, venga a cobrar del 1 al 5 y se quede en su no, casa. No, estuvo. Yo soy partidario de echarlo. No. Yo creo que tiene que estar en la lista de los que se tienen que ir, hay que traer gente nueva. No. Mujeres, tenés que quedar. Yo siempre. No, gracias. Yo hablé con Infante y me dijo que te ibas a quedar vos con sí, el programa, sí, ¿es verdad? No, imposible. ¿Es verdad que le ponen chinches en la silla y todo sí, Nelson? No, le ponemos. No, lo tratamos bien, hoy le dimos rosca de Pascua. Para que se lleve, hacemos, porque está viejito. Vos es que toma el té. Vos sabés que toma un blend de té, le mezclamos manzanilla con té común que le encanta. Y así anda, siempre a la corrida. Le conocemos los gustos. ¿Vos no te vas de vacaciones de fin de semana largo? No. ¿Qué es eso? No. No. Acá laburamos todos y en la tele también. Exacto. Pero muy bien. No, es que yo, la verdad, parecía mi mujer. Mi mujer dice, ¿qué? ¿No te tomás de los días? No, se labura. Es sí, más, no. Si fuera por mi laburo, todos los días que me corresponde y los fines de año, porque 24 y 31 de la noche, hay gente en terapia intensiva, la comisaría, sí, que no se escucha. Entonces, para mí es un sacerdocio y lo amo. Luché toda mi vida para cerrar y pensé, ahora me voy a tomar vacaciones. No, amo, no soy como otros que dicen que lo pico un dengue y no vienen. No. Amo mi laburo. No, pero la operadora volvió. Está divina. Está divina. Para mí sí es un lifting. Está más linda. Sí. Hizo bien el mosquito. Se depuró. ¿Qué le pusieron en el suero? Porque está como... Juli se depuró. Está muy linda, muy linda. Está así, aterrada, pero bien. Le cambiaron la sangre. No sé si la viste, que no podés estar cerca de ella. ¿Por qué? Porque anda matando mosquitos. No hay genia. Y sí, porque le quedó... Está todo el mundo. Anda matando mosquitos contra las paredes. ¿Qué problema? No hay repelente. A nadie le importa. Callate la boca. Ay, le importa a todo. Ya metés las bolas así con el dengue. Hace un mes que está con el dengue. No hay repelente. ¿A vos te picó ya el dengue? Sí, y se habrá muerto. Bueno, no, lo maté dejate, yo. Bueno, basta. Basta. Bueno, pero vos. ¿Dónde trabajaste por primera vez en radio vos? ¿Con qué? ¿En radio dónde trabajaste por primera vez? Acá. Yo era tan. Acá hoy vine. Ojo, esta gente. Yo te voy a contar la historia que no sabe mucha gente. La primera radio que hubo, esto para todos los pendejos que se creen que son Juan Radio acá. La primera radio que hubo en la Argentina, FM, la hice yo, con Cristian García Contestable, con un vatio. Mira. Y Daisy May Queen fue mi primer locutora. Y hace mucho. Era una nena, 40 años, 42 años. En la democracia. El primer día de democracia salió una revista que decía, hágalo usted mismo. Sí. ¿Cómo hacerse una radio con un vatio? Se llamaba la revista Tecno no sé cuánto. Bueno, entonces, de la escuela técnica. No, entonces callate la boca. Entonces, resulta que... Bueno, ¿hiciste una radio? Ahora te cuento. No te apresures que tenemos no, un rato. No, para nada. No, con Cristian García Contestable. Uh-huh. Compramos la revista, ¿no? Estoy tratando de pensar el nombre. Era muy conocida. Venía con una pila de linterna. Hacías un transistor, un transmisor, con una pila de linterna. Entonces me voy a lo de los Meyer, una inmobiliaria, a charlar, y escucho la radio, tenían la radio puesta, y trataba de Cristian con un micrófono de Geloso, de grabador Geloso. Estamos acá, 101.9 FMSI. Digo, ¿qué es esto? La radio de Cristian. Digo, no es mía la radio. No es fuimos. Fui y la pusimos arriba en San Isidro, Ligorosi y San Isidro, había un local, Luz Ferrando, arriba, y por supuesto el Maga Ferrando era socio nuestro. Éramos 7 socios. FMSI empezó a batir récord de audiencia porque era muy loca la radio. ¿Y qué hacían? ¿De qué hablaban? Ahora te cuento. Y después pusimos 10 vatios, pero como el espectro estaba limpio, llegábamos al culo del mundo con un vatio. Claro. ¿Entendés? Hablábamos de todo, había programas. Mirá, ¿sabes? Si vos conocés locutores, por supuesto, el Pollo Arduino, que laburó en Miami, él fue el primero que presentó el Ángel el programa. Claro. Toledo, el Pollo Vinasque. Sí, Vinasque, sí. Bueno, Alejandro Toledo, que era la voz del EM, que se también mató con el auto. Sí. Bueno, Daisy May Queen, que era una nena. Sí, que está en la India ahora, divina. Claro, sí. Está divina, es una divina. Y después pusimos otra que se llamaba FM Río. Ah, sí, de esa sí me acuerdo. Y ahí éramos 7 socios. Y ahí ya vinieron a trabajar Dizán, Luteral, Adriana Bertolino, Betty Elizalde. Mirá vos. Y 3 radios tuve mías. Y o sea, que tuve que hacer la radio para laburar, pero fue la primera que hubo en la Argentina. Porque antes estaba
el búho de Merlín, ajá, que era, pero no era una radio, era clandestino, era algo que aparecía y desaparecía. Pero estas radios fueron radios con el negro Venezuela Méndez, Zulma Fayad. Mirá. No, fue terrible esa época. Era el nacimiento de la democracia. Y bueno, y el ángel nació porque yo me había agarrado el horario de la noche y siempre entrevistaba en esa época a Piotti, al obispo de San Isidro, y tenía los huevos así. Y un día dije, nada, voy a contar lo que me pasa. Y empecé a hablar como ahora y claro, arrancó. Pero, ¿y los oyentes cuándo los incorporaste? Ese día. Inmediatamente. Cuando empecé a hacer yo. Porque hasta ahí era una radio. Venía el cura a vender las bendiciones del obispado. Ahí estaba Peña, Fernandito Peña. Fernando Peña. Claro, si Peña vivía en San Isidro, vecino. San Isidro. Entonces, en ese momento, te voy a contar cómo fue. Yo traía a alguien para entrevistar y decía, hola, la doctora Silvina Martínez, ¿cómo le va? ¿Su Instagram cuál es? Doctora S. Martínez. Claro, eso, ahí está, chivo. Entonces, no, y le preguntaba cómo es tu vida, cómo fue. Yo estaba muy deprimido, no teníamos un mango. Cuando venía alguien a la radio con una prepisa, hacíamos una fiesta. Y yo no me quería alejar de laburar de eso, porque era mi vida. Fue una etapa donde tuve que, viste, hay un momento en la vida que tenés que pegarle una patada a la mesa al ratón y decir, a la mierda con esto, arranco por ahí, este soy yo. Claro. Y hay que aguantarse la purga, ¿eh? Hay que aguantar, es como Milei, hay que aguantarse la purga para ver qué pasa. Sí, claro. Entonces siempre hay que esperar, ¿no? Las recetas fáciles de estos, los kirchos, no resultan. entonces son caras. Entonces, yo no tomo alcohol, soy astemio. Cumplí años y no tenía un peso, una depresión, iba para la radio y con lo último que me quedaba en el bolsillo me compré dos botellas de cerveza Quilmes en una pizzería. A ver. Y me las tomé bebida. Pero viste, cuando tenía sed, 16 de febrero, un calor de cagarse. ¿Solo en Buenos Aires? Solo, no, en San Isidro, solo en San Isidro. Pero pobre, no es solo, es muy pobre. Sí. Llego y le digo a Daisy, mirá Daisy, yo voy a arrancar el programa de un pedo que me caigo. Si vos ves que me desmayo, seguí. Ajá. Pero mientras yo pueda hablo, me acosté en el piso, con el micrófono, teníamos los yurs de mano esa. Sí. Todo precario. Empecé a contar lo que me pasaba con mi vida, con toda mi historia. Y empezó a reventar el teléfono, reventar el teléfono. ¡Callate! Casi te lo ponemos cuando estabas sin tornada. Por eso ya lo conoces. Escúchame. Y empezó a reventar el teléfono. Y me di cuenta que la gente no quiere que le diga así, tal cual. La gente no quiere que diga, hola, ¿cómo estás? Sino que, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Mirá lo que me pasó. Claro. Vos sos uno más de la gente. Esto no es la radio, la tele. Un star system. No es la catedral. Es la casa al lado. Dios nos dio la ventaja enorme de poder llegar a la gente. Es increíble. Sí. ¿No? Y entonces eso merece que uno sea lo más auténtico que tal cual. Como dice Serrat, no tomes solo una parte, tómame como me doy entero, tal como soy, no vayas a equivocar. Entonces yo creo que a la gente hay que darle en esto, pero no darle todo del negro oro, ¿no? Hola, Israel, Belina, Punta del Este, los Peralta Ramos, no. Yo soy igual que vos. Y yo le había dicho al director de la radio que hay que hacer un separador. Una vez me... hay un tipo que yo quiero mucho, y por más que me puteen, que es Cristóbal López, porque pasándola mal, nos pagó a todos los meses que laburábamos, nunca nos dejó sin laburo. Lo otro es otra cosa. Al margen. Entonces hay que agradecer siempre en este laburo al que no te defraudó. Él no me defraudó. Y el socio del de Sousa, una vez me dijo, ni bien compró, me dice, vení, lo que yo quiero... No, espera, yo te voy a explicar. La radio no se compra con plata, se hace con talento. Y la M más talento, porque ya nos hemos extinguido los que hacemos AM. Claro. Queda Nelson, queda el Babi, sí. Y para de contar, los demás son periodistas. Y no lo digo en desmedro. Es verdad. Yo respeto mucho al periodista, pero el animador es otra cosa. El animador brillante, que toca varios temas. Que reparte el juego y que hace que todos laburen a par de él. Porque son todos valiosos. Yo, mira, este año arranqué sin Jesse. A los 7 días me di cuenta que Jesse era fundamental en el programa. Y lo mandé a llamar.
Nadie es indispensable, pero todos juntos hacemos algo bueno. Bueno, cerrando con mi momento demagógico. Qué linda música que te pusieron, mirá, escucha. Me encanta. Ah, no estás escuchando, escucha. Preferiría con el tiempo. Claro, es tal cual. Hermoso. Reconocerme sin pudor. Muy lindo. Después lo vamos a poner entero. Cuéntale a tu corazón. Bueno, entonces nos tenemos que mostrar. Pero vos, a vos no te importa mostrar cualquier cosa. Yo te he escuchado. ¿Y por qué me tendría que importar? No, digo, no te importa. Vos llegás y contás tu vida de verdad. ¿Sabés qué pasa? Que lo que vos no contaste lo inventan. El día que me puse pelo, el otro día me contaba uno en el cumpleaños de Yanina La Torre, me dice, ¿cómo hiciste con la tele? Es muy fácil. Un mes antes dije, me voy a poner pelo. 29 días antes dije, me voy a poner pelo. Claro. Y 28 días antes dije, me voy a poner pelo. Un día me puse pelo, hice el programa con pelado. Y dije, hoy me puse pelo. Y ahora, cuando ven el pelo, nadie me dice, ¿te hiciste pelo? Porque ya vienen sabiendo. Ya lo saben. De mi vida cuento todo. Todo contás. Pero no lo que no quiero contar. Claro. Porque es mío. Pero no es tan malo, pero es mío. Claro. ¿Y te sirvió? ¿A vos te sirve? Cuando vos contás tanto y hablas de tu vida o de lo que te pasa. Pero por supuesto. ¿Te resulta liberador? No busco al psicólogo. Yo cuento mi vida porque no puedo contar la tuya. Porque no sé nada de vos. A mí cuando hablan de Gran Hermano, digo, ¿qué mierda me importa la vida de Alfa? Si la mía es más interesante, ¿no? Me parece. Entonces yo cuento mi vida. Y te digo, para eso me pasé 70 años juntando anécdotas. Eso es fantástico. Viste, todos los días tengo una historia y no miento. Todo lo que me pasó, me pasó. Entonces lo cuento y lo aprovecho. Y los libros, que papá me compraba libros. Lo conté en una nota de Infobae, la vez pasada, donde viste, leía Whitman a los 9 años. Y eso es rarísimo. ¿Viste? Y bueno, yo soy raro. Leía Whitman, pero también leía al Martín Fierro y también leía. Y entonces yo decía, mi viejo me está volviendo loco. No, me estaba preparando para esta profesión. De un día tenés que, cuando hablaba Facundo Cabral de Whitman, todos decían quién es. Y yo conocía hasta el color de cada hoja de la enredadera. Entonces, creo que. Qué bueno este pase que estamos. Quédate. No, me encantó, me encanta conocerte. Porque. ¿Estos habrán creído que hoy es feriado? Los que no vinieron. Estamos al aire. Estamos al aire. Espera mañana. No, hay que echarlos. Vos sabés que lo que me pasaba es que, teniendo en cuenta esto, que esto no lo entienden a veces ni los dueños de las radios. No digo por nadie especial, porque después te dicen, vos dijiste, no, por todos. Comprá una radio y la podés comprar con plata de un político. Obvio. La podés comprar con plata del narcotráfico y la podés comprar como esta con plata de los shows. Lo que no podés comprar es talento, porque no hay más. Eso. Es así. Para hacer AM, nos extinguimos. FM sí, porque pones una mina con voz jeropa. Ahora escuchamos a los plateros. Pero para tener la pelota en el aire sin música. Y me pasa algo maravilloso, empezó el régimen. Llegaron las bandejas de Cormillón. Bueno, pero me pasa que para hacer AM, cuando te van a mandar el tema, decís todavía no. En cambio, en FM, decís, y vamos a escuchar un tema. La diferencia es que el show lo haces vos. Lo bueno es que vos venís tranquilo, porque venís con tu. No es que tenés que preparar nada. Un personaje. Nada. Veniste, sentás y por ahí hoy no sé qué te habrá pasado, pero seguramente en otra ocasión hasta podés llegar a contar lo que te pasó hace un rato, sin ningún tipo de problema. Sí, y si lo que me pasó es trascendente, sí. Y si, claro. Y si es muy trascendente, no. Claro. Semi. La mitad. La mitad. Depende. No, pero claro. Poco. No, tampoco joder a la gente contando. No sé lo que me pasó. Me tocó claro. Nada, bueno, sí. Pero claro. Un embole. Claro, pero si me pasó algo cómico, a veces pienso. O cuando te paran los agentes de tránsito del Libertador. ¿Te paran? ¿Cómo? Mirá cómo me pasó a mí.
Te cuento esto para... A ver, con esta me voy, ¿eh? Una, no te he dicho. Es un placer. No, no, por favor. Acá nadie quiere trabajar hoy, Amelia. Vos quedate. Seguí vos, yo me voy y vengo a cerrar a las 10. Claro. No me trajeron el café y no hay bar. Echa la gente. Hasta las 3 de la tarde. Nosotros somos humanos, menos los feriados. Y eso. No hay baño, no hay bar. No te traen nada para que no orinen. No viniste. Hoy había que venir con pañales. Sí, claro. Hoy se viene con sonda. Pero me pasó que me pararon 17 veces. ¿Y eso? Los agentes de tránsito, ¿vos sabés? Sí. En la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada a la 1 de la mañana. Cuando salías del programa. Cada vez que me voy del laburo, estoy yo solo. ¿Qué? Entonces una noche me había olvidado los papeles del seguro. Y me para un pelotudo. Escuchá esto. Sí, por favor, los papeles. A ver, pará que estoy buscando el seguro que no lo encuentro. Había perdido. Y dice, yo a vos te paré borracho. ¿Ah? Yo soy Astemio. Habrá sido la noche de las dos Quilmes. Ya. Yo te paré vos. Y yo, vos me estás faltando el respeto. ¿Pero qué sos vos, insolente, para decirme eso? No, porque una noche te paré borracho y tenés cara de borracho. Lo echaron, ¿eh? Al otro día la reta claro. lo echó. Pero más que eso, esa noche, yo tenía calor y me había sacado el saco y estaba con la estrella y el chaleco. Sí. Entonces me tuvieron la una hora esa de sheriff. Siempre de glamour. Sí, sí. Me tuvieron una hora esperando y yo me bajé del auto y un tarado que estaba en un edificio enfrente con dos minas. ¡Eh, Bobby! ¡Te agarraron borracho! Y yo, bajá que te cago otro poco, la estrella de sheriff. Y digo, ¿hace falta que yo haga este papelón en el medio de la avenida? No, claro. Corriendo un tipo con una estrella de sheriff, peleándome con lo de tránsito. No. Pero queda todo filmado. Alguien tiene esa grabación. Y debe estar. Si hay foto, hay video. Pero eso está. Y te digo, y eso vine y lo conté el otro día porque me pareció bizarro. Porque este es un país bizarro. Totalmente. ¿Dónde sacaste esa estrella de sheriff? La compré... ¿En Cotillón de Once? No. Negro. La compré. Hay un solo negocio que la encontré y no fue en Estados Unidos. Fue en Madrid. Mira. En Plaza Mayor hay un local que vende réplicas de armas, de armaduras. Ajá. Entonces, tipo, que al lado hay un local que vende sombreros divinos, sombreros de todo. De la Guardia Civil Española, casco. Bueno, y entré y había varias estrellas y compré las que había. Tenía que haber traído 10 más. Porque después volví y estaba cerrado. Pero las cuido como porque son de verdad. ¿Es de verdad? ¿Es histórica? Y después tengo una estrella que me mandó un amigo mío que es sheriff en Texas. Ah, mira. Y me la trajo personalmente. La estrella, que no es una estrella, es un escudo o una águila. Uh-huh. ¿De que usan acá los canas? Sí. Uh-huh. Pero me la puse y se me caía el saco así porque empieza una tonelada. Claro. Pero la estrella es mi símbolo de... Sí, completamente. Todo el mundo ahí lo... Ya saben, hay un metamensaje en eso también. Esa estrella es por dos cosas. Primero, por el holocausto. Bueno. Y segundo, por el poder. Pero marca dos cosas, ¿no? Claro. La estrella es un símbolo a veces terriblemente trágico. Sí. Y a veces creo que es la mediatriz del poder y lo trágico y el poder. Siempre es un placer encontrarte. Siempre. Ay, qué linda. Me encanta. Así que me voy porque he llegado la comida ya. No, listo. Tenés que no, llegar, estás invitada al banquete. Gracias. Muy ahora bien, las chicas van a hacer un baile árabe. Poneme Habibi. El número vivo Habibi. Viene. Ella claro. Va a hacer la danza del sable. Sí. Fiesta va a largar humo por la boca, va, fuego. Claro. Fuego Jimenita, boca. Y Jimenita canta. No, ella es que ella lo valida. Ella acá. Ella no tiene. Yo vengo con el autobombo. Ella acá, sigue buscando el repelente. Sí, ella no tiene mérito porque es kirchnerista. Claro. Y el mérito no existe para ella. Claro. Así que Adivina. La inclusión. Bueno, qué gusto que te pase con vos. Un placer para mí también escucharte todos los días con Nelson. Mañana volvés a hacer el pase con Nelson. ¿Salís con Nelson? No, no. Mucha gente me dijo. No. Si hay algo erótico. Yo con Carlos nada más. ¿Eh? Con Arma Carlos. Lío. ¿Con Babi, qué Carlos? Con Carlos Pañi, el personaje de, claro, de Tarico. Es la pareja de este Tarico está tapando cada agujero. Y de todos los que no saben hacer radio, Tarico lo salva. Es el arquero de la selección. Claro. Se está curando. Es bueno, Tarico. Pero lo están usando mucho. Lo tienen lo operaron y ahora ya está. Hay que echarlo. Es un capo. Hay que echarlo. ¿De qué se operó, Tarico? Vesícula. De la vesícula. Bueno, yo me operé el año pasado. Bueno, está bárbaro. El dolor es terrible. Ay, sí. Por Dios.
No, no sabes lo que es. El cólico de vesícula. Ah. Mira que yo soy un tipo, me banqué todo en la vida. Me agarró acá el cólico de vesícula. ¿Cuándo y me fue vio eso? Hace un año y medio. Ah. Y me vio Cristina Pérez, que estábamos peleados mal. Me dijo, Gabito, yo te cubro. Ahí nos hicimos amigos, no. Te cubro. Llegué y me operaron. Al borde. Es que la vesícula, claro. Sí, sí. Horrible. Tenía un cálculo del tamaño de un huevo que me estaba obstruyendo el coso del líquido. Claro. Y le digo al médico, ¿cuándo vengo? Pero anda al quirófano, ya. Ahora. Porque me podía agarrar una cosa del pan, una pancreatitis. Claro. Y a la mierda. Claro. A mi papá se iba a lo mejor de la radio. Sí. No estamos acá ahora. Y esto me lo mandó. Pero poníamos el estudio. No, y, sí, claro. Sacan Cacho Fontana y ponen Babi. Ojo, ¿eh? Tienen 10, 12 nombres pegados con velcro. Lo van sacando y poniendo. Vos te reís, en radio me pasó eso. Sí. Sacamos, ¿viste? Sacamos el nombre y poníamos el otro. Y después pasó otra. Vino Shakira. No, sí, escuchá. ¿Falange? Shakira. Vino Shakira, este estaba. Vino Shakira Radio 10 con el negro oro. Y dije, ay, perdón, un agua. Y le traje una bien, teníamos una sola. Y se puede ser otra, el señor lo llenó en la canilla. Ay, no. No, pará. Y en el bar hizo. Se tomó 3 o 4. Agua de la canilla. Con la misma botella, no tengamos más. ¿Qué va a ser? Días de radio. Es así, chicos. Gracias. Bueno, un beso grande para todos, pásenla bien. Un beso grande. Tenemos cada negro.